Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. ¿Cómo estás? Qué felicidad estar por acá el día de hoy. Hoy tenemos un episodio después de mucho tiempo sin estar por acá. Y antes de continuar, si estás viéndome aquí en vivo, me encantaría que me dejaras saber rapidito si me escuchas bien, si me ves bien, solo para asegurarnos de que todo está en orden, todo está perfecto para estar tranquilo, ¿no? Ahí veo que hay unas personas que están mandando unas celebraciones, genial, buenísimo. Gracias por estar motivados, contentos, igual que yo. Yo voy a estar hablando de algo que recientemente leí, un libro que fue súper especial, porque no solamente me ha ayudado a ver mi vida de una forma diferente, sino que recientemente también estuve leyéndolo o escuchándolo, porque yo utilizo mucho los audiobooks como una herramienta para leer más libros más rápido y crecer más. Entonces, este libro no solamente lo escuché una vez por mi cuenta, sino que lo escuché dos veces junto con Pau y mis hijas. Y por eso hubo tantas aprendizajes, tantas cosas que explotaron mi mente que hoy quise pasar por acá rápidamente y compartir algunos de estos principios, algunas de estas cosas con ustedes. Básicamente, si tu vida fuera un libro o una película de Hollywood, ¿cómo sería? ¿Serías tú el villano o serías el héroe? ¿Serías la víctima o serías el guía? De eso se trata este libro que voy a estar compartiendo el día de hoy. Es un libro del autor Donald Miller, una persona que realmente por varios años he estado leyendo sus obras, sus libros, y me han ayudado muchísimo, no solamente en mi negocio como emprendedor, como marketer, sino también como persona. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy en este episodio de Emprende con Propósito Podcast. Hola, mi nombre es Sebastián Mencía y soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con el marketing digital y los negocios por internet. Por los últimos años he tenido la bendición de trabajar con los referentes más reconocidos del marketing digital y de lanzar nuestros propios infoproductos. Y eso me ha permitido tener la libertad para darle la prioridad a mi familia, tener el tiempo para viajar o trabajar desde diferentes países del mundo y también tener la libertad financiera que no tenía cuando era un empleado de alguien más. En este show te voy a compartir las estrategias y los secretos que están funcionando en el mercado ahora mismo para que tú puedas lanzar tu negocio y que emprendas con propósito. Bienvenido a Emprende con Propósito Show. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, a mi grupo de Facebook, a este podcast Emprende con Propósito Show. El episodio del día de hoy se llama
viviendo tu vida como un héroe. Y esto lo tomo en base al libro de Donald Miller, que se llama Hero, Hero on a Mission, ¿verdad? Un libro que se llama Héroe en su misión, del autor Donald Miller. Y en este libro, como les digo, aprendimos un montón de cosas junto con Pau acerca de nuestra vida, pero cosas que puedes aplicar en tu vida, en tu negocio, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, ¿verdad? Lo puedes realmente aplicar en todas las áreas de tu vida y no quería quedarme con esos aprendizajes. Es más, siento que cuando enseñamos algo que hemos aprendido, lo aprendemos dos veces. Por eso tomo ese tiempo para compartir contigo lo que este libro dejó en mi vida. Básicamente, este libro de Donald Miller, como digo, es un libro que... Bueno, primero, hablando de Donald Miller, el autor Donald Miller es el autor del libro How to Build a Story Brand, cómo construir un story brand, que yo he hablado muchas veces de ese libro. Es uno de mis libros de marketing que más impacto han tenido en mi vida, porque habla de cómo nuestro marketing debería ser como una historia, como una película de cine también, donde tienen diferentes personajes y diferentes partes de una historia deben estar representadas en nuestro marketing. También este autor habla mucho de historias en muchos sentidos. De hecho, él, antes de ser un autor de libros de negocios, de marketing, era un autor de memorias, un autor también de ficción. E inclusive, uno de sus libros más famosos, que se llama Blue Light Jazz, Azul como el Jazz, lo hicieron película y era, de alguna forma, parte de su propia vida. Era un memoir, como se dice en inglés, memoir, una memoria de su propia vida donde saca aprendizajes. Entonces, el hecho de que él hable tanto de historias, de que hayan hecho una película de sus libros y de su vida, por eso es de que él utiliza tanto este concepto de la historia para el marketing y ahora en este libro para la vida. En este libro él habla de que todas las historias tienen cuatro personajes principales. Está la víctima, está el villano, que esos son los dos personajes negativos, pero también está el héroe y está el guía. Y de hecho él menciona que estas cuatro personalidades o personajes los podemos llegar a vivir nosotros mismos aún en un solo día. En un mismo día podemos llegar a ser víctimas cuando algo no nos sale mal o cuando algo nos sale mal y decimos, ay, ¿por qué me salió esto así? ¿Que soy un tonto? O la vida está jugando en contra de mí, ¿verdad? Entonces podemos llegar a ser víctimas en un día. A la misma vez podemos ser villanos haciendo sentir mal a otra persona o haciendo sentir pequeño a otra persona, o tomando venganza de algo que nos han hecho, pero también en ese mismo día podemos llegar a ser héroe, podemos tomar acción en cuanto a nuestras metas, en cuanto a lo que queremos realmente conseguir, y también podemos ser guía, que ese es como el personaje final a que todos nosotros deberíamos llegar o buscar el convertirnos en el guía, pero no podemos convertirnos en guía, guiando a otras personas, a menos de que seamos héroes. Por eso la premisa de este libro es de que nos convertamos héroes de nuestras propias vidas, que dejemos esas personalidades de víctimas y de villanos para convertirnos en héroes. Ahora, otras cosas de este autor, Donald Miller. Él hace poco también leí un libro que se llama Marketing Made Easy. Este libro era más que todo de marketing, pero utilicé muchos de los conceptos del libro para crear mi página web, la cual dentro de muy poco tiempo va a estar liberada, porque hemos hecho en base a esto algo totalmente interesante. Así que pónganse en... estén muy pendientes de lo que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas, porque tengo esta nueva página de sebastianmencia.com basada en lo que aprendí también de Donald Miller en sus libros de marketing. Pero
acerca de ese libro, como les decía, a mí me gusta mucho utilizar la aplicación Audible, que es la que me permite escuchar los libros, los audiolibros. Y normalmente me gusta escuchar estos libros cuando estoy en el gimnasio, ¿ok? Pasamos 3 veces a la semana, a veces 4 veces a la semana, 45 minutos, una hora en el gimnasio. Entonces aprovecho a no solamente ejercitar mis músculos, sino también ejercitar mi cerebro. Aunque reconozco, admito, de que cuando estoy en el gimnasio mi atención no está 100% en lo que escucho porque estoy contando las repeticiones, estoy viendo la aplicación de los siguientes ejercicios que tengo que hacer. Entonces no siempre obtengo el 100% de la información del libro, mi atención no está 100% dedicada, pero este libro me gustó tanto que dije, en los próximos días voy a estar viajando por 14 horas en el carro y yo quiero compartir este tiempo con Pau para escuchar, ahora sí, 100% enfocado en el libro. Este libro creo que nos demoramos como unas 6 horas escuchándolo, entonces lo escuché no solamente una vez en el gimnasio, sino 2 veces con Pau, y lo que fue también muy bonito es de que, aparte de escucharlo con ella, mis nenas estaban atrás. Y de vez en cuando estaban viendo una película y se acababa y exponían atención a lo que estábamos escuchando y aprovechábamos nosotros a explicarles, a inculcarles algunos conceptos que les va a permitir a ellas a convertirse en héroes de sus propias vidas, también desde pequeñas empezar a tener como un amor por el desarrollo personal. Entonces fue muy, muy bonito para mí porque pude compartir esto con mi esposa y con mis nenas. Y bueno, de este libro hay muchísimas lecciones, pero yo quiero compartir 4 lecciones principales que, como te digo, puedes aplicar a tu emprendimiento, ya sea que seas emprendedor o infoproductor o afiliado o que tengas metas de convertirte en un emprendedor o sencillamente para tu vida, porque te pueden enseñar bastante. Entonces, la lección número 1 es eso que yo ya mencioné, que hay 4 personajes, el héroe, el guía, esos son los 2 buenos personajes, las 2 buenas personalidades, pero también está el villano y también está la víctima. La idea es de que podamos dejar de ser víctimas, de poder dejar de convertirnos en villanos para poder ser héroe. ¿Y cómo podemos ser héroes? Bueno, tomando acción. El libro también está muy basado, el segundo enseñanza, es de que la idea de nuestra vida es poder tener una vida de significancia, una vida significativa, ¿verdad? ¿Y qué significa una vida significativa? Una vida en movimiento. Es una vida donde tú encuentras un propósito y vas hacia ese propósito, no te quedas estancado. Yo siempre digo en mis entrenamientos que lo que peor que podemos hacer o ser como emprendedores es estar estancados, porque nadie mueve un carro que está parqueado. Necesitamos movimiento, aunque sea un poquito de movimiento. Cuando un carro lo empiezan a empujar, ya es más fácil girarlo, darle dirección a algo que está en movimiento. Entonces, el autor Donald Miller, que también se basó en muchos estudios de un filósofo que se llama Viktor Frankl, el filósofo Viktor Frankl menciona de que para una vida con significativo, con significancia, tenemos que poder crear una historia única, ¿verdad? Y básicamente hay 3 puntos en eso. Primero, como dije antes, tomar acción, creando un trabajo o realizando una obra, ¿verdad? Que haya algo que nos haga levantar de nuestra cama porque tenemos una meta, un objetivo, estamos siendo parte de un movimiento o hay algo que es más grande que nosotros, a los cuales nosotros podemos unirnos para hacer una diferencia. Entonces, número 1, poder tomar acción hacia un objetivo, hacia un propósito. Número 2, experimentando algo o encontrando a alguien que cautive nuestras vidas, ¿verdad? Que encuentras tan cautivante que también, que te lleve hacia adelante. Número 3, teniendo una actitud optimista hacia las circunstancias que inevitablemente vamos a sufrir algunas circunstancias negativas. Vamos a tener en algún momento algo
que va a ser difícil. Yo en mi vida personal he tenido varias circunstancias que nunca quisiera volver a vivir, ¿verdad? Como el secuestro y el asesinato de mi padre, o como el tener que dejar mi país para estar desde los 17 años solo, trabajando en un lugar donde no hablaban mi idioma, donde no tenía papeles, donde fue muy difícil, o inclusive ser deportado de Estados Unidos, o vivir en un refugio, cosas que han sido extremadamente difíciles, pero que no me arrepiento de haber vivido, que no quiero volver a experimentar esas situaciones tan difíciles, pero cuando estaba en eso, pude llegar a tener una visión optimista de lo que estaba pasando y no me quedé como víctima de por qué me está sucediendo esto a mí, sino que encontré una forma de utilizar esas situaciones como gasolina para ir adelante. Entonces, eso también yo te animo que si en algún momento tienes una situación difícil, no te quedes como víctima, sino que busques una forma, utilices esa situación para que te lleve hacia adelante. El filósofo Viktor Frankl dice que el sentido de la vida, según él, reside en encontrar un propósito. Y si tenemos un porqué, encontraremos un cómo. Entonces, cuando estamos en una situación difícil o cuando estamos actualmente en la situación en la que estamos, si podemos lograr tener un porqué, vamos a encontrar un cómo conseguirlo. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente una de las premisas del libro, que necesitamos encontrar un porqué. Ahora, Donald Miller en su libro nos da algunas herramientas para conseguir ese porqué y poder vivir esta vida de héroe. ¿Ok? Y una de esas herramientas, que también yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado en el pasado, es de que tenemos que empezar con el fin en la mente. ¿Cómo lo ve el autor en este caso? Empezando a pensar desde nuestro funeral. Imagínate por un segundo que estás en tu funeral y las personas están hablando, se paran en el púlpito a dar tu, se dice en inglés, eulogy, o ese discurso fúnebre, ¿verdad? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían que conseguiste en tu vida? ¿O cómo se sentirían las personas más importantes para ti, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos? ¿Qué dirían tus colegas o las personas que tú impactaste? ¿Verdad? Si podemos empezar con ese fin en la mente, iniciar con eso, podemos llegar a cambiar ese discurso. Yo lo veo como la forma que tengo ahora de cambiar lo que mi esposa podría decir de mí cuando me muera, ¿verdad? Si yo quiero que ella diga que yo fui un esposo amoroso, un esposo servicial, entonces, ¿qué puedo hacer para que ella diga eso en unos años? Ser un esposo amoroso, ser un esposo servicial ahora. Si yo quiero que mis hijas digan que yo impacté sus vidas con el amor que yo les tuve o con el ejemplo que yo les tuve, bueno, tengo que amarlas ahora que las tengo al lado mío, darles ejemplo, servirlas, influenciarlas. E igual con mi comunidad, igual contigo. Si yo estaremos en relación por muchos años y llegamos a mi funeral, me encantaría que tú digas en algún momento de que Sebastián Mencía aportó valor hacia ti, de que compartió los aprendizajes de los libros que leía o te ayudó a ser un mejor emprendedor, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para afectar nuestra vida? Pensar cómo va a terminar nuestra vida. Y eso inclusive nos dice el autor que hagan ese ejercicio. De hecho, una de las cosas que yo quiero que tú hagas al finalizar este video es pensar o escribir cómo se miraría discurso fúnebre, ese eulogy, ¿verdad? Escríbelo. ¿Qué quisieras que otras personas digan de ti en tu funeral? Entonces, eso es una muy buena herramienta, porque ¿sabes una cosa? Yo en este momento tengo 41 años. Viendo a mis abuelos, a los familiares que ya han partido, que compartimos ese ADN,
en el mejor de los casos, yo creo de que podré vivir otros 45 años más. Quizás voy a morir a los 85, maybe a los 90 años si me mantengo saludable. Eso significa que tengo 45, quizás 50 años más de vida. Cuando tengo un deadline, cuando hay una escasez, una urgencia, puedo afectar lo que hago, ¿verdad? Porque sé que no tengo esta vida para siempre, que en un momento puede llegar a terminar, ya sea por enfermedad o por accidente, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio de darnos cuenta cuánto tiempo nos queda de vida y qué queremos que las personas digan de nosotros en nuestro funeral, crea cierta motivación, o al menos en mi caso, crea motivación. Tengo 45 años para afectar mis generaciones, para que mis hijas estén bien, para que quizás mis nietos estén bien. Yo espero poder conocer a mis nietos y quizás, ¿por qué no?, hasta mis bisnietos. Y si yo quiero que ellos estén afectados positivamente por mi generación, por lo que yo haga, entonces tengo 45 años para trabajar duro, para crear metas importantes. Entonces, esa es una de las herramientas que el autor nos menciona. Otra herramienta es el crear un plan de vida. ¿Ok? ¿Y cómo se ve este plan de vida? Primero, crear como visiones. Y él menciona escribir una visión a 10 años, escribir una visión a 5 años y una visión a 1 año. Y eso lo que nos hace hacer es ver, ok, ¿cómo quiero que mi vida se vea en 10 años? Si tengo 41 ahora, escribe en un papel, ok, hoy tengo 51 años. Si mi vida fuera una película, un libro, yo quisiera que se llamara así. Y eso es algo que él menciona. Escribe el nombre de la película de tu vida en 10 años. ¿Cómo se llamaría tu película? ¿Verdad? ¿Cómo se miraría tu salud? ¿Estás en forma? ¿Cómo estás viviendo en 10 años? ¿Verdad? ¿Cómo se ven tus finanzas? ¿Cómo se ven tus negocios? ¿Cómo se ve tu relación con tu esposa? ¿Cómo se ve tu relación con tu comunidad, con tu iglesia, con tus amigos más cercanos? ¿Cuáles esas cosas, verdad? Porque si los escribes ahora, ya empiezas a tener una visión. Igual, ¿cómo se ve todas esas áreas de tu vida en 5 años? ¿Cómo se ve esas áreas de tu vida en 1 año? ¿Verdad? Y cuando ya tienes esa visión, lo siguiente que puedes hacer es establecerte metas. Si sabes que hoy a los 41 años yo no soy la persona más saludable y quiero que en 10 años me vea saludable, necesito hacer cambios ahora mismo. Cuando puede ser más fácil ahora hacer esos cambios que en 5 o que en 7 o que en 10 años, ¿verdad? Entonces, establecerse metas para cada uno de esos dominios. Nuestro dominio financiero, nuestra área espiritual, nuestra área de salud, intelectual, familiar, con nuestra esposa, etcétera, ¿no? Y luego todas estas metas, convertirlas en un daily plan, en un plan diario. Eso sí lo he empezado a hacer hace unos años. Y básicamente es agarrar nuestras metas anuales y ver en nuestros días qué cosas que estamos haciendo diariamente pueden contribuir positivamente para que consigamos nuestras metas o nuestras resoluciones del año, ¿no? Entonces, esas son algunas de las herramientas que el autor Donald Miller menciona en este libro. De vuelta, este libro se llama Hero on a Mission. Está acá, Hero on a Mission. Excelente el libro, súper recomendado. No sé si ya está en español, pero muchos de los libros de este autor los traducen, o sea que si no está, seguro eventualmente va a estar. Entonces, para recapitular, este libro nos ayuda a tomar nuestra vida como héroes, vivir una vida de significancia, de significativa, ¿verdad? Nos ayuda a crear visión para nosotros, nos ayuda a establecer metas. Y sobre todo, dejar de vivir como víctimas, dejar de ser villanos y poder convertirnos en héroes de nuestra propia historia. Entonces, para tarea o lo que me gustaría que meditaras o que pensaras o que me escribieras en los comentarios es, primero, ¿cómo quieres ser recordado? Sería un excelente ejercicio que hagas este discurso fúnebre
de cuando estés ya en la iglesia, en el ataúd, ¿qué van a decir las personas de ti? ¿Cómo quieres ser recordado por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu comunidad, las personas que tú sirves? Escribe esto porque te va a dar muchísimos aprendizajes y puedes cambiar muchas de tus metas. Y otra cosa, decía el autor de que necesitamos proyectos que nos hagan levantar de la cama, ¿verdad? Entonces, escribe en los comentarios qué proyectos son lo suficientemente grandes que pueden hacerte levantarte de la cama con emoción todos los días y que puedas vivir tu vida como un héroe. Bueno, recuerda que muchas personas pueden vivir su vida por vivirla. Muchos emprendedores emprenden por emprender, pero yo quiero que tu vida y tu emprendimiento sea con propósito. Nos vemos en el próximo episodio y estamos en contacto. Chao, chao.